La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, celebra hoy en Milwaukee su primer acto de campaña electoral. Ya es oficial, Harris será la candidata demócrata a las elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre. La vicepresidenta estadounidense cuenta ya con el apoyo de la mayoría de delegados para ser ratificada en la convención que se va a celebrar en Chicago a mediados del mes de agosto. Kamala Harris ha conseguido más de 80 millones de donaciones para su campaña en apenas 24 horas y hablaba ayer así de Joe Biden. El legado de logros de Joe Biden en los últimos tres años no tiene parangón en la historia moderna. En un mandato ya ha superado el legado de la mayoría de los presidentes que han cumplido dos mandatos. Conocí al presidente Biden a través de su hijo Bo. Trabajamos juntos como fiscales generales en nuestros estados. Y por aquel entonces Bo me contaba a menudo historias sobre su padre. El que se ha pronunciado en las últimas horas es el propio Biden. Lo ha hecho en una intervención telefónica y dice que aunque ya no se presenta a la reelección, sigue plenamente comprometido en la campaña demócrata para los comicios del próximo 5 de noviembre. El nombre ha cambiado en la parte superior de la papeleta, pero la misión no ha cambiado en absoluto. No iré a ninguna parte. Estaría ahí en la campaña con ella, con Kamala. Voy a trabajar como un infierno, tanto como presidente en ejercicio para aprobar las leyes como en campaña. ¿Sabes qué? Todavía tenemos que salvar esta democracia. Trump sigue siendo un peligro para la comunidad. Es un peligro para la nación. Pregúntenle a mis colegas de política exterior, a mis homólogos, a otras personas en todo el mundo y también en casa. Así que espero que des cada pedacito de tu corazón y alma que me diste para seguir adelante. Un Joe Biden que vuelve hoy a la Casa Blanca y que va a recibir este jueves al presidente israelí Benjamín Netanyahu. El viaje oficial de Netanyahu que podría ser crucial para conseguir un acuerdo de alto al fuego en Gaza. El presidente de Israel ya estará hoy en Estados Unidos en la que su primera visita a este país desde su regreso al poder a finales de 2022.